Buenos días, Alejandro. Mira, para recordarles que por favor nos deben colaborar con la evacuación de la parte de ustedes, porque estamos en el momento de la... Sí, del simulacro. Teniente, buenos días, hablas con Carolina del Centro de Operaciones de José María Córdoba. ¿Cómo está? Teniente, para informarles sobre la amenaza de un artefacto explosivo en una de las cajas de carga recibidas a la empresa Frexia. Positivo a este artefacto, ya todo el personal que se está evacuando y todas las entidades ya vienen en camino de apoyo. Yo ya te activo la puerta desde acá, Dion. Sanidad está en la emergencia. Hugo, quedó pendiente, quedó atenta y enterada de la novedad. De bomberos tengo dos máquinas en el sitio, una de extinción de incendios y una de materiales peligrosos ubicada con las partes de evacuación. Tengo como hasta el momento solo tres heridos, uno infartado. Durante la evacuación quedaron dos personas en la oficina. Esas personas, una tiene 15 de COVID y otro shock nervioso. Vale, entonces las dos personas que me notificaste ya fueron evacuadas. Y la otra persona está pendiente de la detonación. La otra le va a dar el shock en el punto de encuentro, le va a dar el prefacto de punto de encuentro. En este momento están verificando las tres personas que están con lesiones son de la empresa. Correcto, la ambulancia está ahí al pie del COE para que dispongan de ellos. Ya se pidieron ambulancias a Bomberos Marinilla y Río Negro, están en camino. Podemos disponer de las nuestras mientras llegue el apoyo de las otras ambulancias. ¿Listo? Nuestra, deben de alejarlas del sitio del impacto, deben de alejarlas del sitio del impacto para realizar detonación controlada.